nacía en 1958, cuando Martínez aún no había sido declarada ciudad. Recuerdo la Avenida Libertador con grandes zanjas a cada lado y qué lindo era conocer los nombres de casi todos los vecinos. En casa teníamos un molino de viento, también algunos animales y frutales de todo tipo. Esta es parte de la que una vez fue la casa de mi infancia. Esperando el micro del colegio junto a este naranjo, nos enteramos del asesinato del presidente Kennedy en 1963. Y este solía ser el Colegio Suizo Argentino, donde maestras y alumnos acudíamos felices y en mutuo respeto. Cumpliría 11 años cuando la misión Apolo de la NASA llegaba a la Luna. Y casi sin darnos cuenta, pasaron ya 60 años desde que se tomó esta fotografía. Thank you.
En el año 1955, el dueño de este shopping center ponía a disposición los locales a fin de que las señoras vecinas pudieran recaudar fondos para la construcción de una parroquia que se construiría en la esquina opuesta. Eustaquio Livio Pujol expuso numerosas obras que fueron subastadas a fin de recaudar fondos pro templo de Nuestra Señora de Fátima. Pintó la calle Sarmiento con sus eucaliptus. De los más de 200 ejemplares que había entonces, hoy descubrí para esta diplomatura que solo quedan 7 en pie. Thank you.
Thank you.